Amigo del mundo hispánico, muy buenas tardes, buenas noches ya, les saluda Alfredo Suárez, en vivo y en directo desde la ciudad de Atlanta, a las afueras de el Gold Spa, uno de los sitios que sufrió el atentado por parte de este joven Robert Aaron hace dos días y que dejó un saldo de 8 personas fallecidas. Hemos visto cómo desde el día de la masacre varias personas se han acercado a los diferentes sitios, a los diferentes spas, los cuales fueron víctimas de estos atentados, a dejar sus presentes, a rendir homenaje a las víctimas de esta fatal tragedia, de esta masacre que sin duda alguna ha conmocionado a todo el país. Vemos el mensaje como que Stop Asian Hate, paren el odio hacia los asiáticos, flores. También vemos algunos veladores que han dejado en las puertas de este sitio, el Gold Spa, en la ciudad de Atlanta, en Pigmont Road, y en el cual lamentablemente fueron asesinadas 3 personas en este sitio hace dos días ya. 8 personas, entre ellas Delaina Ashley Young, Elías Hernández. Delaina Ashley Young es la esposa, o era la esposa, de un hispano, del señor Mario González, quien el día de ayer conversó con nuestra compañera Camila Daza en exclusiva. Él se encontraba junto a su esposa luego de una jornada de trabajo. Se encontraba realizándose estos masajes cuando escuchó los disparos. Lamentablemente su esposa fue una de las víctimas de esta tragedia, de esta masacre que ha enlutado a todos los Estados Unidos. Y todas las personas, las más de 1.200 personas que están conectadas en este momento, compartan este video para que ustedes puedan, otras personas también puedan observar lo que está sucediendo. Vemos también otro de los spa que fue víctima de Aromatery Spa aquí en la ciudad de Atlanta. Repito, nos encontramos a las afueras de el Gold Spa, uno de los sitios que lo cual sufrió el atentado por parte de este joven de 21 años, de nombre Robert Aaron, quien hace dos días asesinó a 8 personas. Dentro de su interrogatorio, luego de ser capturado por las autoridades, el asesino y protagonista de esta masacre, Robert Aaron Long, sospechoso de este tiroteo en el cual fueron víctimas 3 salones de masajes asiáticos, negó tener alguna motivación racista y los culpó a una perturbación derivada a una adicción sexual, aseguraron las autoridades luego de interrogar a este sujeto. De igual forma, las investigaciones han arrojado que él mismo tenía pensado trasladarse al estado de Florida para continuar con esta serie de atentados. Varias ciudades en Atlanta han tomado, en el área metropolitana de Atlanta, han tomado sus precauciones y han activado un operativo especial y resguardo a todos los sitios de spa, como cuando vemos que hay varias personas que siguen acercándose, dejando sus ofrendas florales, dejando sus flores para rendir homenaje a las víctimas de esta masacre. Como les mencionaba, varias ciudades de a la ciudad de Atlanta están tomando sus precauciones y van a aumentar la seguridad en estos sitios de masajes para evitar cualquier inconveniente o cualquier nuevo atentado en cada uno de ellos. Vemos la cantidad de flores que han sido dejadas por parte de personas que han venido a realizarle un homenaje a todas las víctimas, las 8 víctimas fatales
de este asesinato, de esta masacre ocurrida el día martes en la ciudad de Atlanta y en la ciudad de Atwood, al noreste o noroeste de la ciudad de Atlanta. El suceso, como les mencionábamos, dejó 8 muertos, entre ellas 6 mujeres de origen asiático, y ha revivido el debate sobre los crecientes ataques de odio en contra de estadounidenses con raíces asiáticas, que han alcanzado casi 3.800 en todo el país desde que comenzó la pandemia del COVID-19. El sospechoso, Robert Aaron Long, un joven de tez blanca de 21 años de edad, el primer atentado o el primer ataque lo realizó en la ciudad de Atwood, a unos 45 minutos de Atlanta. Posterior a esto se dirigió a Atlanta y aquí en la Pigmont Road, a eso de las 5:45 minutos, realizó el atentado aquí en Gold Spa, que dejó el saldo de 3 personas fallecidas. Mañana en exclusiva con Mundo Hispánico usted podrá observar de igual forma la entrevista que realizó nuestra compañera Camila Daza a la esposa de una de las víctimas o uno de los heridos en este atentado de origen hispano. El señor se encuentra en estos momentos batallando por su vida, está estable, pero una bala sigue incrustada o alojada en su estómago y esperan realizar la operación o extraerla la semana que viene. Todas estas noticias usted las podrá ver el día de mañana aquí en Mundo Hispánico. Vamos a leer algunos de los mensajes de las personas. ¿Qué culpa tienen las personas de ataques así? Uno nunca está seguro en ningún lado. Parece que ya se descontroló el mundo cuando siguen llegando personas y se han acercado a rendir homenaje a las víctimas de esta masacre. Otro de los mensajes: miré un post sobre esto donde pusieron el hombre que mató a estas personas y según habían tenido un día bien y que estaba enfermo mental, aunque no hay pruebas de eso. No importa dónde vayas, las tragedias están ahí. Me uno a todos los familiares. Otro, esos spas no hacen feliz. Entonces allí se nos fue el hombre, ya no estamos seguros en ningún lado. Son mensajes de las personas que se encuentran en estos momentos conectados a esta transmisión, a los que se van conectando en estos momentos. Nos encontramos en Gold Spa, en la ciudad de Atlanta, uno de los sitios en los cuales se llevó a cabo este lamentable suceso, esta masacre que dejó el saldo de 8 personas fallecidas. Nosotros seguimos en Mundo Hispánico dándole cobertura a esta noticia que sin duda alguna ha impactado a toda la colectividad de este país y que ha enlutado al mismo. Mensajes de solidaridad por parte del presidente Biden, también el expresidente Barack Obama han rechazado este acto que ha enlutado a 8 familias estadounidenses, entre ellos una familia hispana. El señor Mario González quedó viudo con un hijo de 13 años y otro de 9 años, y nos mencionaba en la entrevista que le realizó nuestra compañera Camila Daza que no sabe cómo explicarles a sus hijos que su mamá ya no estará con ellos. Nosotros, recuerden que en Mundo Hispánico estamos a un clic de la información. Yo soy Alfredo Suárez, con estas imágenes me despido y sigan compartiendo este video.